Como parte de la comisión del gobierno que trabaja en el tema indígena, el Instituto de Desarrollo Rural realiza un censo en los diferentes territorios indígenas del país, de los cuales la mayoría está en la zona sur. El trabajo que se lleva a cabo involucra un estudio legal y topográfico para determinar las ubicaciones con los predios en coordinación con las autoridades indígenas. El INDER ha asumido un compromiso de participar activamente en el proceso de censo de estudios dentro de los territorios indígenas que permitan identificar las áreas, las ocupaciones que existan entre indígenas y no indígenas, y por supuesto en el caso de no indígenas también analizar la condición en que se encuentran para determinar eventuales indemnizaciones a que estas personas se hagan merecedoras. El trabajo inició en septiembre del año pasado, sin embargo, mucho inicialmente fue de oficina. Luego comenzaron a visitar los territorios indígenas, ya estuvieron en Cavagra y actualmente trabajan en Conte Boruca. Posteriormente continuarán en Salitre, Terraba y Boruca. Hay que recordar que mucho del trabajo inicial fue trabajo de oficina, para ubicar planos, establecer toda la información base que ha permitido ya iniciar los trabajos de campo. El trabajo de campo inició sí a finales del año pasado en Cavagra y este año arrancaron en Comte Úrica, que es donde actualmente están trabajando algunos equipos. Para este fin se contrataron 17 funcionarios. Que fue una autorización de la autoridad presupuestaria, entre los cuales hay abogados, topógrafos, sociólogos, es todo un equipo de trabajo que viene realizando toda esta labor. El compromiso de la institución es poder hacer este trabajo en los 28 territorios del país, o sea, no solamente están en la región Brunca, también en territorios de otras regiones. El trabajo está programado para 2 años, el plazo se extendería según la complejidad que se dé.